con devoción de buen estribillo y juntos evocan de corazón los tiempos sencillos. Se van tarareando con devoción épocas de brillo. De la gaita vieja, de la gaita vieja, la que se hacía en el saladillo. El verso se abrocha con devoción del buen estribillo. Dígalo. Y juntos se gozan de corazón los tiempos sencillos. Claro. Se va tarareando con devoción en bocas de brillo. ¿Cuál es? De la gaita vieja, la que se hacía en el saladillo. Dígalo. A la luna con sus rayos que ilumine mi camino, que se me perdió un cochino, cuatro gallinas y un gallo. A la luna con sus rayos que ilumine mi camino, que se me perdió un cochino y en la noche no lo hallo. El verso se abrocha con devoción de buen estribillo. Canta, pibe. Y mucho se goza de corazón los tiempos sencillos. Cántalo, pico. Se va tarareando con devoción en bocas de brillo. ¿Cuál es? Que la gaita vieja, la que se hacía en el saladillo. ¡Venga! El verso se abrocha con devoción de buen estribillo. ¡Claro! Y muchos evocan de corazón los tiempos sencillos. Buenos tiempos, viejo. Se van tarareando con devoción en bocas de brillo. Dígalo. De la gaita vieja, la que se hacía en el saladillo. ¿Otra vez? De la gaita vieja, la que se hacía en el saladillo. Nada más y nada menos que la gente de la gaita vieja del saladillo. Aquí lo agarramos un ensayito, Catire. Es correcto. Bienvenido al Magazine Zuliano. Un saludo y un abrazo para todos ustedes, encantados, complacidos. Estamos compartiendo con el cuerpo de solistas de la Gaita Vieja del Saladillo en lo que va a ser una de las casas de la Gaita Vieja del Saladillo en el Enlosado de Elías, donde ya tenemos casi todo listo para el próximo 30 de julio arrancar la temporada 2011. Es un sitio acogedor, precisamente de eso se trata, de que la gente la pase bien y que podamos compartir de manera muy informal, sin estrés, que todo el mundo se relaje y disfrute de ese calor, esa emoción que transmite nuestra gaita zuliana. Gracias a ti, Piquito, a tu equipo, a la gente del Magazine Zuliano, por recibirnos en esta temporada 2011, donde gracias a Dios y a la Virgen Santísima, ya nuestra agrupación está triunfando con el tema El Trovador Zuliano, de Carlos Condorito Vargas, en la voz de este señor que tiene aquí, Marcos Díaz, el Pibe. Así es, bien, nos alegra más bien a nosotros en el Magazine que nos tomen en cuenta y nos llamen, el caso de Elías que nos llamó para estar aquí, porque estos sitios que se están realizando estas, digamos, la bajada de los furros, hacen falta de verdad aquí en el Zulia. Muchísima falta. Se ha perdido mucho la tradición. Bueno, un placer, gracias Piquito por esta oportunidad, orgulloso pues de estar ya la tercera temporada en la Gaita Vieja Saladillo. Gracias Luis Germán pues por permitirme estar en sus filas, ya que estamos apoyándolo de nuevo y ahora con el gran el Pibe, con este tema que arranca con toda la temporada. Así, bueno, el Pibe, muchos años, gran Coquivacoa, sabor gaitero, tren gaitero, Maragaita, de verdad que el Pibe no tiene que envidiar. Bueno, Pibe, bienvenido al Magazine Zuliano. Gracias, Piquito, gracias pues al Catire por la invitación este año a la Gaita Vieja del Saladillo. Para mí es un placer, un orgullo pertenecer a esta agrupación y poder haber grabado un excelente tema. Creo que vamos a tener que buscar el camión ese del blindado para meter los cobres. De Condorito, un excelente tema y pues orgulloso de haberlo podido grabar. ¡Gracias! Sí, yo sé que las palabras de Pibe iban a ser tan formales, hubiera dicho, pasamos a transmitir nuestra cadena. Bien, y pues, aquí al lado izquierdo, Chicho Bermúdez. Hay muchísimo lo que hay que hablar de Chicho. Bueno, compositor, arreglista. Pero aquí está el Chicho Bermúdez con nosotros. Tus palabras para la gente del Magazine Zuliano. Bueno, gracias, ¿no? Chicho, gracias. Por tus palabras. Un aplauso para Chicho. Gracias. Ahora sí, pueden aplaudir. Ahora sí, bueno, señoras y señores, muchísimas gracias, Piquito, por supuesto, al Magazine Gaitero Zuliano, por esa invitación, ¿no? Y contentísimo de estar acompañando a Roque Elías en este prestigioso lugar que tenemos acá, sí, en el Osado de Elías, tenemos acá en San Francisco. De verdad, no es porque sea mi amigo y porque esté aquí, no, Albertillo.
pero de verdad que te haya invitado ni que de te verdad haya que se la pasa todo, sí, se la pasa uno bien chévere. Fíjese, es algo tan curioso, tan amino, ¿no? Que Roquelía carga puesta la chaqueta que le dejó Daniel Sarco. A ver, un pareo. Sí, un pareo. Para ver. Fíjense, ve. Eso usted lo puede conseguir acá, en el Losado de Lía. Puede quedarse con una chaqueta de Daniel, se puede quedar incluso con un velo de la chiqui. Bueno, en fin, o sea, ¿verdad, Roque? Bueno, mira, Luis Aguilar nos está acompañando desde la fundación de la Gaita Vieja del Sanadillo. Si es verdad, es un... ¿Pero va a grabar este año? Por supuesto, hermano. Es un talento que descubrimos en esa búsqueda incesante de talentos. Y nos encontramos con Luis Aguilar, buena gente, y que el gallo irá, buena gente, cumplidor, responsable y un tremendo vocalista que este año nos está acompañando y que este año va a grabar un tema de Elvis Nava que se llama... Soy zuliano y qué, me dicen que soy zuliano porque se nota al hablar, porque y que puedo cantar hasta un ritmo americano, porque soy muy placentero, simpático y servicial, gaitero tradicional y el Zulia va de primero. Gaita Vieja del Saladillo 2011 de Elvis Nava. Gracias, Piquito. Así es, pero Luis, tenemos entendido, Luis estuvo con el grupo Clave 7 de Elvis Nava. Elvis Nava compositor, estuvo con la gente de Caranga, en Elvis Nava, grabó el tema Princesa, un saludo a Elvis Nava. Si tú haces un resumen, esto lo que hace es enriquecer en términos de calidad la presencia vocal en la Gaita Vieja del Saladillo. El que esté creyendo que la Gaita Vieja del Saladillo es un grupo hecho a la usanza, solamente para viejos, no, está equivocado. Aquí hay un equilibrio entre juventud, nueva generación, gente consolidada dentro del mundo de la gaita, como muchos de nuestros integrantes, y por supuesto tenemos una riqueza y variedad musical para brindar a todos los gustos. Vengan pues que aquí llegó el Magazine Zuliano, con el mandullo en la mano como carrullo espiró, y en mi tierra se sembró como folclor soberano. Vengan pues que aquí llegó el Magazine Zuliano, con el mandullo en la mano como carrullo espiró. Automercado Mercasa, todo en un solo lugar. Sus compras son agradables, pues de todo va a encontrar. Automercado Mercasa, comodidad y calidad, servicio rápido y confiable y en ambiente familiar. Automercado Mercasa, te hace la vida feliz. Automercado Mercasa, pues somos parte de ti. Automercado Mercasa, es farmacia y restaurante. Automercado Mercasa, como el calor de su hogar. Automercado Mercasa, el más completo de la ciudad. Zulia Car Express. Somos especialistas en latonería y pintura. En tiempo récord. Trabajamos con su empresa aseguradora. Reparación de compactos. Pintura al horno. Técnicos y pintores de primera. En Zulia Car Express garantizamos nuestros trabajos. Entornos Cheo Compañía Anónima, reparamos todo tipo de rines en todos sus modelos y diseños. Trabajos en aluminio, soldaduras, trabajos garantizados, personal con experiencia comprobada. Torcheca es la solución. En Torcheca, la experiencia hace la diferencia. No bote su rin, tráigalo a Torcheca. Aquí se lo dejamos como nuevo. Óptica Vilches, seguridad ante sus ojos, con la atención y la experiencia del optometrista Ramón Vilches. 40 años trabajando por su salud visual. Tecnología de primera en refracción óptica y un personal competente es sinónimo de garantía en nuestros trabajos. Su visión no tiene precio, por eso contamos con las afamadas marcas a nivel mundial. En monturas, lentes de sol y correctivos, en Óptica Vilches les brindamos visión, belleza y En el Sambil Maracaibo está la tienda que te hará la mujer más bella y actual. La tienda reconocida en toda Venezuela. Las Villas Perfumería, donde encontrarás los cosméticos y las fragancias más prestigiosas a nivel internacional, con la asesoría de nuestros consultores de belleza y cuidado personal que te harán lucir siempre radiante. Si quieres hacerte sentir, Las Villas Perfumería, un mundo de fragancias para ti.
La solución al calor en Maracaibo, Autoaire La Matica, con el general Gustavo Arteaga, al frente de su personal, le garantizan el aire perfecto en su vehículo. Dígale adiós al calor. Autoaire La Matica, venta, servicio e instalación, trabajos garantizados y la mejor atención. Autoaire La Matica, donde los pingüinos se arropan. Nitro Air Compresor, líderes y pioneros en el mercado venezolano en fabricación y remanufacturación de compresores para todo tipo de vehículos, tecnología de punta, técnicos especializados e insumos importados nuevos para una garantía total. Nitro Air Compresor, nuestra tecnología y precios nos certifican como los mejores de Venezuela con calidad para exportar. Nitro Air Compresor, de Venezuela para el mundo. Que aquí llegó la gaita de los zulianos, con el manduño en la mano como carrullo estilo, y en mi tierra se sembró como folclor soberano. Vengan pues que aquí llegó la gaita de los zulianos, con el manduño en la mano como carrullo estilo, y en mi tierra se sembró como folclor soberano. ¡Vive! ¡Sabroso! Esta es la gaita que siempre yo había querido cantar, la gaita de tradición, la gaita tradicional, la repito nuevamente, si no me aflojan un real, brindame un palito de ron, que te la voy a cantar. Vengan pues que aquí llegó el magazín zuliano, con el manduño en la mano como carrullo espiró, y en mi tierra se sembró como folclor soberano. Vengan pues que aquí llegó el magazín zuliano, con el manduño en la mano como carrullo estilo, y en mi tierra se sembró como folclor soberano. Otro versito, pibe. Como le gusta a mi pueblo, así es que me gusta a mí, la gaita de tradición, la gaita tradicional, esta es la gaita del suelo lindo donde yo nací. Brindame un palito de ron, que te la voy a cantar. Vengan pues que aquí llegó el magazín zuliano, con el manduño en la mano como carrullo estilo, y en mi tierra se sembró como folclor soberano. Vengan pues que aquí llegó el magazín zuliano, con el manduño en la mano como carrullo estilo, y en mi tierra se sembró como folclor soberano. Ahí nada. Un aplausito, pues, aplausito. Bien. Y bien, continuamos aquí con la gente de la Gaita Vieja del Saladillo. Este tema, pibe, ¿lo grabaste hace cuánto tiempo? Ese tema lo grabé en el año 2002 con el gran Coqui Bacoa. Tuve la oportunidad de grabar ese y bueno, y otros más, pues versos gaiteros también, la facilita, los vipiadores, que por cierto es un tema muy, sí, muy por cierto, Chicho, le faltan como 10 kilos para ese sanequito. Sí, bueno, yo creo que ya está casi, ya lo tenemos casi estado. No, estoy engordando para poder cantar mejor. No, lo que pasa es que el pibe, él está practicando ahorita un tipo que como de yoga, ¿no? Que es del oso. Sí, el se inverna y es la cosa. Bien, estamos en los sábados de Elías, aquí en Sierra Maestra, y Katia, nos agrada la idea de Elías. Aquí está con nosotros Elías Roque, porque este 30 de junio se va a hacer la bajada de los furros. ¿Tú te recuerdas? Hace poco entrevistamos a un hombre llamado Luis Adolfo Camacho, Pillopo. Pillopo, en sus tiempos. Y aquí está Javier Prieto también, está Luis Hermán Briceño Catire, que son parte esencial de esos tiempos, porque pertenecían a Pillopo para esos días, o estaban para esa fecha, ustedes cuando vos trabajaban. Cuando vos te colabas en Guatopo. En Guatopo, correcto. Estaba la leona viva, porque después murió y la vendió a una carnicería, me dijo Pillopo. Sí. Y la boa también la vendió. Así es. Pero entonces nos agrada estas iniciativas de personas como Roque. Porque, mira,
En ese tiempo, Piopo tenía a su cargo la Guatopo, tenía el Palacio de la Gaita. Y tenía, Guatopo, y tenía, después se convirtió en la Fragata. Así, y tenía también mi vieja discoteca, manejaba esos sitios y era gaita, pura gaita. Entonces, personajes como Elías, que están rescatando eso, ya este 30 va a ser la bajada de los furros aquí con la gaita abierta Saladillo. Ojalá que, como Elías, salgan 10 empresarios más aquí. Fíjate, y no, que apoyen a la gaita zuliana. Nosotros venimos conversando con Roque Elías desde el año pasado, tratando de convencerlo de que en el enlosado de Elías haya gaita todos los fines de semana. Para un joven empresario, joven emprendedor, no es fácil tomar la decisión, no solamente por el capital que se arriesga, porque va mucho más allá. Se arriesga el prestigio, se arriesga la solidez del sitio, pero él este año ha tomado la decisión de asumir el hecho de ser el abanderado en el lanzamiento de la bajada de los furros en el municipio de San Francisco. Y nosotros desde la Gaita Vieja del Saladillo, aquí están todos los solistas de la Gaita Vieja del Saladillo haciendo acto de presencia en una muestra de apoyo a esa iniciativa que Roque Elías ha tenido, y nos sentimos con mucho orgullo y con mucho honor de haber sido seleccionada la Gaita Vieja del Saladillo, emblema de San Francisco, del Estados Unidos de Venezuela, para bajar los furros en el enlosado de Elías. Y ese mismo apoyo que tú hablas se lo presta el Magazine Zuliano, porque no estamos cobrando nada por esto, para que sepan, porque aquí tenemos pero, Roque, no, para que tú sepas que no estamos cobrando nada, pero que... Así es. Bueno, Roque, tus palabras para el Magazine Zuliano. Yo quiero decir algo a Roque, ¿no? Para poder brindar también el apoyo solamente musical, acá al establecimiento. Si le hace falta la voz, yo le traigo la mujer mía. Así es, Roque, tu palabra. Bueno, buenas noches. De verdad me siento contento de recibir la visita de la gente del Magazine Zuliano. Les hice extensiva la invitación porque me parece importante, me parece resaltar o recuperar esa cultura popular que siempre hemos tenido y que nunca vamos a perder, eso de tener la gaita zuliana en San Francisco, porque San Francisco es una cantera de artistas, una cantera de gaiteros. Quise hacerlo con la Gaita Vieja del Saladillo. Bueno, ¿quién no puede conocer al Catire Machete? ¿Quién no puede conocer? Yo. ¿Cómo es que se llama él? A Chicho Bermúdez. A Chicho Bermúdez, ¿verdad? Y bueno, quise llevar la bandera y quise hacerlo en San Francisco, en el enlosado de Elías, la primera bajada de los furros de San Francisco. Piquito, algo que quiero acotar, ¿no? Fíjense algo, un hecho curioso, ¿no? Guatopo en aquellos tiempos exhibía no solamente agrupaciones musicales, exhibía agrupaciones musicales. De las mejores, sí, sí, por supuesto. Cardenales, Guapo. Por supuesto. Y aparte de eso, exhibía animales, ¿verdad? Aquí en el enlosado de Elías va a exhibir una grilla. Sí. Ajá. ¿De qué se trata? Pregúntale a Lía, a Roque. Sí, el va a exhibir acá sí, un personaje del municipio popular, bueno, la grilla. Si Chicho se calla, nosotros seguimos hablando. ¿Verdad? Vamos a comerciales y ya regresamos. A comerciales. Bien, vamos a comerciales, como dijo Arias, y ya regresamos con más de la Gaita Vieja del Saladillo. Por cierto, vamos a comerciales y ya regresamos. Vengan, ven, que aquí llegó el Magazine Zuliano, con el mandullo en la mano, como un arrullo estilo, y en mi tierra se sembró como folclor soberano. Vengan, pues, que aquí llegó el Magazine Zuliano, con el mandullo en la mano, como carullo estilo, y en mi tierra se sembró como folclor soberano. Automercado Mercanza, todo en un solo lugar, sus compras son agradables, pues de todo va a encontrar. Automercado Mercasa, comodidad y calidad, servicio rápido y confiable, y en ambiente familiar. Automercado Mercasa, te hace la vida feliz. Automercado Mercasa, pues somos parte de ti. Automercado Mercasa, es farmacia y restaurante. Automercado como el calor de su hogar. Automercado Mercasa, el más completo de la ciudad. Fernorte, el más grande y completo centro ferretero de la zona norte de Maracaibo.
Mayor y Detal en hierro y cemento. Un amplio surtido para el constructor, electricista y el plomero. Gigantesco salón de exhibición con pinturas, herramientas, lámparas y todo para su hogar. Ferro Norte, el centro ferretero más grande de la ciudad. El mejor grupo hotelero con calidad, atención y servicio. El grupo hotelero con mayor crecimiento en el occidente del país. Cómodas instalaciones con espacios recreativos. Distinguida atención a empresas y ejecutivos. Excelente ubicación para el turismo y los negocios. Espectaculares salones para eventos sociales y corporativos. En el corazón de Maracaibo, Apart Hotel Suite Golden Monkey, Hotel Suite Millennium, Hotel Milagro y en Trujillo, Hoteles Mujaje y Bizar. CityCauchos.com te ofrece las mejores marcas en cauchos nacionales e importados, con precios impublicables, montaje y balanceo gratis, en rines ofertas permanentes, baterías en todos sus modelos. En CityCauchos.com, si no lo tenemos, se lo buscamos al mejor precio. CityCauchos.com, servimos, no competimos. En ese momento tan especial, donde llegas al fin de tu carrera profesional, Inversiones La Zulianita. Te graduaste, Inversiones La Zulianita. Comienzas una nueva vida con tu ser amado, te casarás, Inversiones La Zulianita es tu mejor opción. En anillos de grado, aros de bodas, con la mayor calidad y precios increíbles, porque somos fabricantes. Venta de oro, plata y acero, reparación de joyas, Inversiones La Zulianita. Nitro Air Compresor, líderes y pioneros en el mercado venezolano en fabricación y remanufacturación de compresores para todo tipo de vehículos, tecnología de punta, técnicos especializados e insumos importados nuevos para una garantía total. Nitro Air Compresor, nuestra tecnología y precios nos certifican como los mejores de Venezuela con calidad para exportar. Nitro Air Compresor, de Venezuela para el mundo. Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz se escucha. Es el bardo que en barranda cantando sus gainas anda, deleitando a quien lo escucha. Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz escucha. Es el bardo que en barranda cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha. En la bruma resplandece Maracaibo cuando duerme y Tacituna desprende el aroma de su arcano. Cuando no brillan de emerge la imagen de aquel zuliano y en la aurora se agiganta. Despierta y se estremece la ciudad del sol amada cuando la voz adorada de aquel bardo que le canta soberá su voz. Su corazón en la mano. Y ahora le dejo a Roque Lía para complacer a la grilla. Vamos a ver cómo sale. Con rumbo firme al ocaso proyecta el sol su agonía, la voz se apaga y el día muere vagando cual duende. De nuevo la ciudad duerme con el bardo en su regazo. Con rumbo firme al ocaso proyecta el sol su agonía, la voz se apaga y el día muere vagando cual duende. De nuevo la ciudad duerme con el bardo en su regazo. En la bruma resplandece Maracaibo cuando duerme y Tacituna desprende el aroma de su arcano. Cuando noble y grande emerge la imagen de aquel zuliano y en la aurora se agiganta. Se estremece la ciudad del sol amada cuando la luz adora de aquel bardo que le canta. Soberá su voz, su corazón en la mano.
Bien, y seguimos disfrutando desde aquí, desde el embosado de Elías, de la gente de la Gaita Vieja del Saladín. Tú sabes que así como hemos estado haciendo el programa, reviste el carácter de informalidad, pero con mucha experiencia y con mucho dominio del escenario, del ámbito musical. Y así siempre hemos querido nosotros reflejar el show de la Gaita Vieja del Saladín. Cuando me acompaña un equipo como Javier Prieto, como Roque Elías Peroso, que ahora se está uniendo a la Gaita Vieja del Saladín, cuando me acompaña mi hermano Amador Chicho Bermúdez, Luis Aguilar, el Pibe, se fortalece el equipo, se fortalece el grupo y le podemos brindar una entrega musical a cada público en cualquier ocasión, asumiendo el reto del tamaño que se nos presente. Por cierto, nos acaba de llegar un mensaje aquí, Chicho, qué lindo canta, La Grilla. Esto contigo. Bueno, aquí tenemos a Javier Prieto, Javier, hijo ilustre de San Francisco. Javier, pasantías por la Gaita Zuliana. Bueno, orgulloso, compadre, orgulloso de pertenecer a esta agrupación tantos años en este ambiente. ¿Qué te puedo decir? Gaitero Jepillo, por Rincón Morales, Estrella de Azul y al Tren Gaitero, a quien le debo pues el fortalecimiento, por llamarlo de alguna manera, de estar en la palestra, si se puede llamar así, ya que tuvimos en el año 2000 un tema peleando con la Gaita del Año, o por la Gaita del Año, que se llama Aquella Gaitica Añeja, que merece un verso. Hacemos un verso. Ya lo vamos a hacer. De puño y letra de Don Eurípides Romero, en este su servidor Javier Prieto, cantando Aquella Gaita Añeja en el año 2000 con el Tres Gaiteros, en esta ocasión con la Gaita Vieja del Saladín. A ver. Y dice. No hay como la gaita vieja, sabrosa y de cantarina. Su música pasmarina, siempre el recuerdo no deja de aquella gaitica añeja y su tradición maravina. No hay como la gaita vieja del Saladillo, sabrosa y de cantarina. Su música pasmarina, siempre el recuerdo no deja de aquella gaitica añeja y su tradición maravina. Decirle a Francisco Leal que en la cañada lo espero con un bejuco vaquero que lo voy a castigar, a que no se ponga a hablar esas sucias pistoladas, que dé con hombre en la cara cuando es preciso pelear. Ay, como la gaita vieja del Saladillo, dice, sabroso y de cantarina. Su música pascuarina, siempre el recuerdo no deja de aquella gaitica añeja y su tradición maravina. No hay como la gaita vieja, claro, sabrosa y de cantarina. Su música pascuarina, siempre el recuerdo no deja de aquella gaitica añeja y su tradición maravina. Para el magazine Trovador Zuliano, dice... Me siento orgulloso de ser un trovador zuliano, de vivir lo cotidiano y tener el don grandioso de mimar, de cantar, escribir y mostrarles con gozo nuestro folclor. Al venezolano me siento orgulloso de ser trovador zuliano, de vivir lo cotidiano y tener el don grandioso de mimar, de cantar, escribir y mostrarles con gozo nuestro folclor. Al venezolano. ¡Sí, vámonos! ¡Sabroso ahí! ¡Ajá! ¡Opa! ¡Qué maravilla, venezolano! Cuando alguien canta una danza, un vals, una contradanza y un bambuco a los zulianos. ¡Qué maravilla, venezolano! Cuando alguien canta una danza, un vals, una contradanza y un bambuco a los zulianos. Me siento orgulloso de ser trovador zuliano, trovador zuliano, de vivir lo cotidiano y tener el don grandioso con gozo nuestro folclor. Al venezolano me siento orgulloso de ser trovador zuliano, de vivir lo cotidiano y tener el don grandioso de mimar, de cantar, escribir y mostrarles con gozo nuestro folclor. Al venezolano. ¡Sí! Y desde el endosado de Elías, caramba. ¡Vamos! La gaita y la tamborera son las joyas más queridas, ya que son el alma y vida de las parrandas
las pascueras, de las parrandas pascueras. Ellas son el alma y vida, son las joyas más queridas, la gaita y la tamborera. Me siento orgulloso de ser un trovador zuliano, de vivir lo cotidiano y tener el don grandioso de mimar, de cantar, escribir y mostrarles con gozo nuestro folclor. ¡Ay! Al venezolano me siento orgulloso de ser trovador zuliano, de vivir lo cotidiano y tener el don grandioso de mimar, de cantar, escribir y mostrarle con gozo nuestro folclor. Al venezolano de mimar, de cantar, escribir y mostrarle con gozo nuestro folclor. Al venezolano. ¡Ay, mamá!